Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a, a platicar sobre el tema del cambio climático, su impacto en las universidades y su relevancia educativa. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la maestra Wendy García Calderón. Ella es ingeniera química por la Facultad de Química de la Universidad Nacional con una maestría en Estadística Aplicada. Por la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado en diferentes áreas del sector ambiental. Y desde el 2010 es responsable de los proyectos de educación sobre cambio climático del Centro Mario Molina. Bienvenida, Wendy. Gracias. Gracias, gracias. Y contamos también con la doctora Eck del Val. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en Ecología por el Imperial College del Reino Unido, eh, postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Su principal línea de investigación son las interacciones bióticas en hábitats modificados por, el ser, eh, por los seres humanos. Bienvenida. Eva. Gracias por la invitación. Y por último, eh, Francisco, el doctor Francisco Estrada Porrua, él es coordinador del programa de investigación en cambio climático de, de la UNAM, es doctor en economía por la Universidad Libre de Ámsterdam, maestro en administración de riesgos y es investigador titular titulara del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Su investigación se centra en la modelación y simulación de los impactos del cambio climático, la modelación estadística. De series de tiempo climáticas y la incertidumbre, y me imagino que están muy contentos con los premios Nobel 2021 que tienen que ver con estos temas. Bienvenido, Francisco. Gracias. Saludos. Bueno, pues eh, ya tiene 15 años, en el 2006, cuando fuimos impactados con el documental en el que sale el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el, la, la verdad incómoda, ¿no? que sacó el Oscar como documental. Y aquí estamos bastantes años después viendo cómo esto sigue avanzando y cada vez más está encima de nosotros. Quisiera pedirles pues eh, brevemente, empezando por Wendy, a, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático y por qué las universidades deberían de participar en este tema? Wendy. Gracias. Sí, cuando hablamos ahora de cambio climático no nos referimos a los cambios que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, si nos referimos a este cambio muy puntual que se observa eh, pues realmente en décadas recientes, que en realidad el problema es que son cambios que en la historia de la Tierra se hubieran presentado en periodos de tiempo mucho más largos. Entonces es muy alarmante que en periodos de tiempo muy cortos la temperatura, la concentración de ciertos gases en la atmósfera. Eh, la temperatura de la superficie del mar, la, la, del, del aire, esté cambiando tanto. Eh, hace un mes, este panel intergubernamental para el cambio climático sacó su último reporte y dice, bueno, pues es que no hay evidencia de que haya habido estos cambios. Eh, en varios miles de años entonces cuando hablamos de cambio climático nos referimos a que hay ciertos parámetros de la tierra patrones eh, de lluvia eh, temperaturas que están cambiando a una velocidad que no tiene precedente en periodos de tiempo tan cortos no entonces cuál es el papel digamos, de las universidades desde la perspectiva educativa. Bueno, pues esto es un problema que no es un problema del futuro, no es un problema eh, exclusivamente de la sociedad eh, que le va a tocar, sino es un problema nuestro, de todas las personas. Entonces, definitivamente la parte educativa tiene que entender este fenómeno de alguna manera y, y alinear las rutas, eh, no solamente para enfrentarlo, sino también todas las oportunidades que puede presentar este cambio para una transición hacia eh, el desarrollo sostenible. Gracias. Gracias, Wendy. Pues, Ek, eh, eh, ¿qué agregarías o qué complementarías a esto? Sí, bueno, yo creo que es muy importante que todos reconozcamos como que el cambio climático es una cuestión que está ocurriendo hoy. No, no es una cosa que va a ocurrir después, en 30 años, en 60 años, en 90 años, como están los, los modelos proyectados, sino si no es algo que está ocurriendo hoy. Y creo que ya para todo el mundo es evidente, ¿no? estamos experimentando temperaturas extremas que no conocíamos, incendios más frecuentes, huracanes de mayor magnitud, ¿no? de todo lo que se había registrado antes. Como que por un tiempo se había politizado esto de si era verdad o no era verdad que había un cambio climático que tenía que origen en las actividades antropogénicas hoy en día ya no hay esa polémica tenemos todos los datos que afirman de que este cambio climático que estamos experimentando hoy en día tiene que ver con nuestras actividades con la quema de, de todos estos combustibles fósiles que producen muchos gases de efecto invernadero que hacen que se caliente la tierra no entonces como que tenemos que dejar de lado esto de que si eso no es cierto, ya sabemos que sí es cierto, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? No? Y esto no solamente le toca a los políticos, nos toca a todos, porque nuestras actividades cotidianas tienen repercusiones sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dejar de emitir, por un lado, gases y, por otro lado, qué, qué acciones remediales podemos tomar los ciudadanos y los universitarios en particular para, por ejemplo, reforestar ciertas áreas o para pensar dónde puede vivir la gente y dónde no, porque eso es muy fuerte, ¿no? Porque no todas las personas nos vamos a ver afectadas de la misma forma. En particular, las personas que viven cerca del mar, pues están mucho más vulnerables, ¿no? Y también la vulnerabilidad tiene que ver con cuestiones socioeconómicas. Entonces, esto no se puede quedar de lado y como universitarios, pues nos toca entrarle a entender qué está pasando y, y proponer estrategias para remediar o para... Poder, eh, digamos, estar preparados para lo que se viene. Gracias, Eck. Francisco. Sí, mira, eh, yo creo que un punto muy importante, ya lo han mencionado tanto Eck como Wendy, es darse cuenta que esto es antropogénico, ¿no? como se dice, digamos, formalmente. Tiene un origen antropogénico. Los modelos nos lo dicen, los datos nos lo dicen, ya está claro. Eh, por ejemplo, los reportes del IPCC, si hay algo que se puede destacar como primera cosa, es que desde el primer reporte de evaluación hasta el sexto que acaba de salir, tenemos una consistencia enorme en los resultados que nos dicen. ¿no? Nos dicen que es antropogénico, que ya está ocurriendo, que no se trata de las generaciones futuras, que es ahorita que nos va a complicar la vida. Y eso quisiera hacer un, un, uh, uh, subrayar un poco. Este, los problemas que ya tenemos, los problemas socioeconómicos, los problemas uh, que tenemos, por ejemplo, ambientales. Distintos a cambio climático van a interactuar con cambio climático. ¿no? Entonces, esto va a causar que tengamos sinergias entre estos problemas y la, la encontrar soluciones tiene que verse de una manera mucho más integral, mucho más sistémica, y eso nos cuesta mucho trabajo como, digamos, como humanidad. Lo hemos mostrado, ¿no? Eh, y también, bueno, ahí eh, llegando a tu segunda parte de la pregunta, pues, mira, las universidades tienen como todos nosotros, distintos roles para un mismo problema. ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita estamos hablando del IPCC, de la, del conocimiento que se ha generado, de lo que está en los artículos y en los libros, pues eso viene de las universidades. ¿no? Y la UNAM ha tenido este, un papel muy importante también en eso, por ejemplo, en conocer cuáles son los impactos que, que vienen para México, cómo va a cambiar el clima, en, en asesorar la política, en crear recursos humanos en formar recursos humanos para poder atacar estos problemas. ¿no? Eh, entonces, bueno, la, las universidades tienen un papel preponderante en en, un, en, digamos, en este problema que tiene tanto que ver con la ciencia, que tiene que ver, y me refiero a la ciencia en general, no me refiero, eh, a esto hay que, hay que resaltarlo también, no es un problema de la física, no es un problema químico de la química, no es un problema de la biología nada más, es un problema social también. ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es lo que te permite abordar una universidad como por ejemplo la UNAM, que tienes todos estos campos del conocimiento y que permite, se permite esta interacción entre ellos, se propicia esta interacción entre ellos. ¿no? Entonces es un, es un papel fundamental en, en muchos aspectos. Ahorita si quieres abundamos, abundamos en ello. Muchas gracias Francisco. Sí, ya, bueno, ven que la UNAM tiene un centro de ciencias de la complejidad, que en este año que el premio Nobel de Física se otorgó a varios investigadores por precisamente sus contribuciones al entendimiento físico del cambio climático y a la importancia de los fenómenos complejos, ¿no? que precisamente la esencia de las ciencias de la complejidad, lo hemos comentado ya en otro programa, es la colaboración totalmente transdisciplinaria, donde se borran todos estos límites o, ¿cómo llamarle? Barreras que existen entre las diferentes disciplinas. Entonces, yo creo que, eh, como, como ya dijeron todos ustedes, es un problema que no es físico, biológico, puramente, sino que es un problema, de, ahora sí que de la vida de, no nada más de la especie humana, pero obviamente es como una de nuestras prioridades. Ya ven todos los expertos que vaccinan que este siglo desaparecerán una gran cantidad de especies y ocurrirán muchas cosas. Yo siento que que parte del problema es esta, la manera como las personas entienden la palabra clima o cambio climático piensan que es algo y me refiero a la generalidad de la sociedad ¿no? caray si hace frío me pongo un suéter si hace calor pongo el aire acondicionado esta inmediatez que tenemos en nuestra cotidianidad que nos hace tan difícil ver ver el todo y ver ver hacia el futuro pues les agradezco mucho esta, estos comentarios iniciales a continuación vamos a escuchar a una docente sobre de qué manera concientiza a sus estudiantes sobre los fenómenos del efecto del cambio climático. Ante todo, creo que es importante partir de la perspectiva de que... Es indispensable que las y los estudiantes comprendan el enorme poder que tienen a efecto de, con sus mismas acciones cotidianas, hacerle frente a las repercusiones de la actual crisis climática. Entonces, es aquí donde no solo se les sensibiliza con respecto a la problemática en sí, sino se les empodera a través de herramientas como conocimientos, ética y, sobre todo, también valores morales. A fin de que en sí mismos se empiecen a construir estas aptitudes necesarias eh, para que sean estos agentes de cambio con responsabilidad ambiental, por una parte, pero principalmente con responsabilidad social. Entonces, es en este sentido que es crucial que desde etapas muy tempranas en la carrera se les empiece a hablar del cambio climático y también de política nacional e internacional para que entonces comprendan el panorama general y sobre todo los ejes que implica este nuevo enfoque de gobierno y de política internacional que le, eh, se le ha denominado eh, desarrollo sostenible no adicionalmente eh, otro pilar fundamental es hablarles en términos sistémicos y holísticos yo creo que como docentes eh, si nosotros les damos el conocimiento de forma aislada en ellos nunca vamos a generar el proceso de reflexión y también eh, nunca vamos a eh, incentivar en ellos o comunicarles la transversalidad del conocimiento. Entonces, lo que debemos construir en ellos es un pensamiento integral que les permita actuar desde una base... Eh, que se llama de las ciencias de la complejidad, entendiendo no solo al fenómeno como un conjunto de elementos, sino también como que estos elementos están en constante interacción entre sí mismos y también con el entorno que le rodea, ¿no? De esta manera, eh, pues tendremos estudiantes, en este caso científicas y científicos, que entienden no solamente de ciencias biológicas, por ejemplo, sino que también eh, saben y tienen la capacidad de eh, establecer relaciones con sociólogos, políticos y e economistas, ¿no? Por ejemplo, ello no es trivial, pero afortunadamente ya la educación de calidad es uno de los objetivos que se han planteado en la Agenda 2030 dentro de lo que se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es crucial, ¿no? Porque esta parte es pues la base para la construcción de acciones a favor de una justicia climática por una parte, pero también social. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el cambio climático y sus implicaciones para las universidades. Eh, recientemente se hizo un análisis en los planes, en los currículos de las escuelas de medicina a nivel mundial y se encontró que solamente el 15% de las escuelas de medicina, que es un terreno que me preocupa mucho porque soy médico, me dedico a la educación médica, incluyen el tema en los planes de estudio. Y cada vez en el, eh, en el Congreso Mundial de Educación Médica que ocurrió este año, se nos presentó inclusive ya una declaración de consenso de cómo se debe de enseñar esto en las escuelas de, de medicina para atender lo que llaman eh, el planeta enfermo. Porque la metáfora del planeta enfermo, eh, las personas probablemente lo entiendan mejor que el término técnico de cambio en el clima, que, que si bien es lo apropiado técnicamente, pero no transmite tanto esta sensación que seguiremos comentando en el programa. Pues primero, ¿cómo ves cómo se enseñan actualmente estos conceptos en las universidades que has visto? ¿Y qué tan conveniente es incluirlo como un contenido obligatorio de los planes de estudio? Sí, bueno, yo, yo creo que esta problemática o esta realidad tendría que enseñarse no solo en las universidades, sino desde muy pequeñitos, ¿no? Este, y de hecho yo creo que ya está un poco incluido en la currícula como dices tú pues, sin embargo eh, no estoy muy segura que esté enseñado de una forma en donde se involucre a los estudiantes en que todos somos parte del problema y del pero también de la solución no o sea como que tendemos a ver estos conceptos como que son algo diferente de nosotros algo que ocurre en otro lado no de que los países industrializados están quemando muchos combustibles o en China queman mucho carbón y todos son terribles pero nosotros cómo nos vinculamos con esto ¿no? entonces yo creo que pues en general este tipo de, de problemáticas deben de, 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 de relacionarse mucho más con los sujetos y ver cómo estamos involucrados en el problema no y a partir de ahí pues plantear soluciones eh, yo en particular soy docente en, en las licenciaturas de de, de ciencias ambientales y de ecología. Entonces, estas temáticas pues sí están presentes desde siempre, ¿no? O sea, la carrera de ciencias ambientales casi, casi surge debido a estas problemáticas, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, desde su origen pues está involucrado, ¿no? Sin embargo, creo que una cosa que me gustaría mucho resaltar es que hay una gran parte de la población que tiende a pensar que los problem las, el problema del cambio climático tiene una solución. De tipo ingenieril, ¿no? O sea, que vamos a encontrar, eh, digamos, un, un aparato que va a succionar todo el, el CO2 y entonces la temperatura ya no va a aumentar, ¿no? Entonces, como que tendemos a pensar en soluciones fáciles, que se pone un curita o se pone una vacuna, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de, de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Y con los seres humanos. Entonces, yo creo que esta es la parte que que nos hace falta mucho desarrollar, ¿no? Y por otro lado, haciendo como énfasis en esto de que estoy convencida de que no, te, no tenemos que pensar que es algo que se va a solucionar con, un, con algo fácil. Recientemente la escritora Donna Haraway escribió un libro que se llama Stay with the Trouble y ya creo que ese es el meollo del asunto. O sea, tenemos que quedarnos en el problema para no, no pensar qué va a pasar. O sea, es algo en el que vamos a vivir siempre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para... Para vivir esto, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros estudiantes? Creo que va por ahí la cosa. Por ahí. Gracias, Eick. Francisco. Sí, mira, retomando un poco lo que decía Ek, pues si, si uno se mete, por ejemplo, en la parte de tipología de problemas, pues bueno, el cambio climático se, se define como un problema retorcido o súper retorcido. ¿no? Y una de las características es que no tiene solución. Lo podemos mejorar, podemos hacer que sea menos dañino o lo podemos hacer peor, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, re, eh, regresando un poco a la pregunta de qué estamos haciendo y qué deberíamos de hacer, creo que hemos avanzado mucho este, en cuestión de, de incorporar esto en las distintas disciplinas y en los distintos planes de estudio. Yo, por anécdota, yo te, te cuento que cuando yo estudiaba economía, un ejemplo que nos, podían, nos ponían era, la, el mercado cambia, ¿no? Por ejemplo, los precios y todo esto, el clima es estable, ¿no? Entonces, son estas cosas que uno de pronto es... Mmm, eh, creo que no, ¿verdad? Este, y, y, y hemos avanzado muchísimo. Ahorita tú ves cómo se están integrando cosas. Por ejemplo, nos, yo doy clases en el posgrado de sostenibilidad y también doy clases en el posgrado de ciencias de la tierra, siendo economista y hablándoles de un montón de cosas que tienen que ver con eh, desde la física hasta los impactos en biodiversidad, etcétera, ¿no? Obviamente con compañeros especializados en eso. Y ese es un, un poco, yo creo que un mensaje que se tiene que, se tiene que, que transmitir. Eh, ya lo ha dicho también X y Wendy, ¿no? Este es un problema que va a involucrar, que lo hagamos mejor o peor, eh, que lo hagamos de manera multidisciplinaria, que lo hagamos de un de una punto de vista integral, o sea, no podemos ver un pedacito del problema, es una de las cosas que a veces nos pierde, ¿no? Si estamos en economía, no solamente, por ejemplo, en la Facultad de Economía, no solamente nos debe interesar los impactos en la economía, sino uno tiene que ver la cascada que genera ese problema, que va desde pues las causas socioeconómicas que lo generan, porque son causas socioeconómicas, hasta los impactos en sistemas naturales y humanos y qué decisiones estamos tomando, digamos, para, para enfrentarlos. Y una cosa que también decía Ek, que, que me llama mucho la atención y creo que es muy importante, es que una cosa que hay que transmitirle a los alumnos, yo creo, es que cada uno de nosotros no es que tengamos un rol, tenemos un montón de roles, ¿no? A veces cuando pensamos, incluso el mismo gobierno lo piensa a veces así, Cambio climático, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy bajando mis emisiones. Y ya, pues no, uno tiene un montón de papeles, por ejemplo, uno es parte de una familia, entonces tiene una, una obligación de, por ejemplo, transmitir este conocimiento sobre cambio climático. Uno es un profesional, ¿no? O tiene su empresa, tiene la obligación de transmitir no solo este conocimiento, sino también pensar en cómo mitigamos el problema, cómo mitigamos nuestras emisiones, cómo nos adaptamos nosotros mismos y nuestro entorno social, digamos. Eh, ¿Y cómo lo cómo hacemos para bajar, por ejemplo, nuestros riesgos, nuestra vulnerabilidad y nuestros impactos? ¿no? Entonces, es, esa es una, una cosa que a veces es muy difícil de transmitir, pero creo que vamos en una dirección eh, correcta. ¿no? no sé si vamos a tiempo, esa es la única, la única eh, digamos, preocupación que me queda, pero, pero ahí vamos. Sí, es que esto de los tiempos, recientemente vi algún documento en el que decían que en el año 2010 decíamos que teníamos 30 años para hacer algo, este, y aquí 10 años después, pues ya eh, nos quedan, ya no son 30 años, ya dicen que son 10. O, y algunos más catastrofistas dicen que ya no se puede hacer nada, que el daño es de tal magnitud que lo más que se puede hacer es mitigarlo un poco. Pero bueno, entonces vamos con Wendy. Wendy, ¿cómo ves esto de los aspectos educativos de...? Eh, yo creo que uno de los retos es justo qué pasa con aquellos espacios que eh, perciben este, como decía Ek, acertadamente, como un tema que está más cargado hacia el lado científico de la ingeniería, es decir, las ciencias sociales que juegan un papel tan importante en los cambios de actitud, en las cuestiones de la justicia climática. Pareciera que no se involucran. El centro tiene mucha experiencia en formación de docentes a nivel nacional, sobre todo de la media superior. Y algo que nos pasa muy frecuentemente es que los docentes que no son de física, de química, de biología o de ecología, cuando ven que es cambio climático y empiezan a ver que hay el concepto de concentración, cosas que no son necesariamente muy complejas, pero hay inmediatamente una especie de rechazo a... A, a los temas por sentir que no, que no están vinculados. Por ejemplo, eh, hace un año había un grupo que era de profesores de literatura, ¿no? Y entonces decían, pues es que yo no veo cómo conectar el cambio climático con mi, con mi asignatura. Eso sí, creo que una de las barreras también es comprender que el cambio climático... Como dijo Francisco, es un problema social. Eh, no es un problema, eh, por supuesto que es un problema físico, químico y terrestre, pero de fondo es un problema social. Nos está planteando la necesidad de que la sociedad tiene que cambiar la ruta de desarrollo. Eso no es una cosa menor, eso es una cosa gigantesca y eso implica un cambio de mentalidad. Eh, no, no es el caso de méxico, pero sí, eh, yo he leído varios artículos sobre todo de los eh, nórdicos, de personas que empiezan a tener estrés climático. ¿no? claro, nosotros tenemos muchos estreses de otros tipos, entonces. no, no, no tenemos documentado este, no lo dudo, pero eh, a lo que voy es, yo creo que uno de los retos, o de que, que son importantes, de superar no es que estén en los planes de estudio porque de hecho el cambio climático es un tema integrador fabuloso para casi cualquier disciplina o sea no tú puedes enseñar con cambio climático cuestiones relacionadas con muchas de las disciplinas científicas pero también eh, la economía la parte social Decía Francisco, es que los problemas que ya tenemos, por ejemplo, superar la pobreza, no podemos superar la pobreza si tenemos crisis alimentarias, si vamos a tener eventos extremos que destruyan la infraestructura. Entonces, claramente, una de las barreras a superar es cómo integrar a todos los que no están en las áreas científicas, digamos, duras, a una comprensión más amplia de estos temas y que vean como también acaban de decir eh, y Francisco, que sí es algo que les compete, que es algo que tiene que ver con lo que enseñan, con lo que viven, y que definitivamente también debe haber un cambio de mentalidad. Hacer cambios eh, curriculares no necesariamente eh, Así ha pasado casi con todas las asignaturas, ¿no? Se modifican porque la vida se modifica, la ciencia cambia, hay nuevas herramientas, todos nos vamos adaptando y el cambio climático debiera de obligarnos a algo similar. No se trata de hacer una materia de cambio climático que sea obligada a todos, sino más bien que haya una comprensión más amplia y como dijo Eck, se tiene que enseñar desde mucho más temprano para que uno pueda entender el rol que que nos toca jugar en esta eh, pues modificación del de camino de desarrollo, porque por supuesto no importa si eres eh, abogado o dentista, la vida va a cambiar y ya no son los dentistas de 1990, ¿no? son los dentistas que a lo mejor muchas de los materiales ya no van a estar disponibles bajo nuevas eh, circunstancias. Entonces yo creo que... Esa es una cuestión que sigue siendo un reto, al menos en lo que el centro ha observado con trabajo con maestros a nivel nacional. Muchas gracias, Wendy. Sí, y efectivamente, pues no podemos escapar esto de que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Que vamos en el mismo barco planetario. Y, y la, la frase esta del presidente de Francia cuando dijo, estamos matando nuestro planeta, enfrentémoslo, no hay planeta B. Qué, qué frase tan fuerte y tal. Eh, tan real, ¿no? No hay planeta B. Entonces, eh, hay muchísimas cosas que hacer y la educación siempre es como esta herramienta de solución mágica, ¿no? Como tú dijiste, hacer un curso 101 de género, de violencia, de seguridad, de felicidad, de cambio climático, pues no resuelve el problema. Obviamente forma parte de todo un entramado de formación de nosotros como ciudadanos. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. A continuación vamos a pasar una pausa y público a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre cambio climático y las universidades. Eh, dijo Mario Molina, nuestro premio Nobel, eh, que en paz descanse, que los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Sin embargo, las universidades estamos en una posición... Pues clave en, en el entramado social para tratar de contribuir a resolver este problema. Pues, eh, Francisco, ¿cómo podríamos los estudiantes y los docentes y también las autoridades de instituciones de educación superior participar para enfrentar este problema con la seriedad que, que amerita? Sí. Mira, yo creo que primero, antes que nada, eh, lo, lo que más me llama la atención es que hay realmente una demanda muy, muy grande de parte de la población en general por información sobre el cambio climático, ¿no? Desde el Programa de Investigación en Cambio Climático te puedo decir que cada evento que armamos, pues no sabes la cantidad de preguntas, es que cuando ya quieres terminar, no sé, la conferencia, lo que sea, no hay manera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esa ventaja muy grande. México es uno de los países que, al menos en las encuestas, una que salió hace un par de años, decía que éramos de los países con mayor preocupación climática. Curioso, porque como ya mencionamos antes, luego este, tenemos otros problemas, digamos, más inmediatos, pero todavía nos queda preocupación como para ver un poquito más allá de nuestras narices. Entonces, yo creo que las universidades tenemos esa tarea muy importante de cómo jalar a la gente a que tengan acceso a recursos, digamos, que valgan la pena, ¿no? Ahora también nos enfrentamos en, en nuestros tiempos con pues, la cantidad, la, la inundación de información de diversas este, calidades que todo el mundo tiene acceso en, en, en Internet, ¿no? Y una cosa importante es que las universidades podemos como eh, hacer una distinción entre qué es la información que deberías de consumir y cuál a lo mejor es como comida chatarra para la información, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, tenemos que ir más allá de los medios comunes que normalmente nosotros pensamos, ¿no? de ir a dar pláticas, presentarnos aquí, presentarnos allá, hacer libritos, que está muy bien, hay que hacerlo pero también tenemos que entrar a la, a la modernidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros empezamos un podcast que se llama Climatología, lo pueden encontrar en cualquier lado, y entonces abordamos problemas de cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Es su ciclo natural o no es su ciclo natural? ¿Lo vamos a arreglar cambiando la economía o no lo vamos a arreglar con eso? ¿La tecnología nos va a salvar, etcétera? Planteándolo de una manera que sea pues un poco más atractivo para los jóvenes, ¿no? Que, que es un público que nos interesa muchísimo porque en ellos está eh, lo que viene. ¿no? Nosotros ahorita podemos meter la pata o tratar de, de sacarnos un poquito del problema, pero gran carga de, 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 de tanto los impactos que van a tener, que van a vivir, como las soluciones que se pueden plantear, está en los jóvenes. ¿no? Hay que aprovechar este empuje que tienen y esta creatividad. Y esa tarea es fundamental en, en las universidades. Muchas gracias, Francisco. Wendy, ¿qué comentarías sobre este punto? Pues sí creo que el tema de, la, de tener muy claro que la meta es reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es un reto gigantesco y al mismo tiempo también es una oportunidad hacia la innovación. Yo creo que es un tiempo increíblemente interesante eh, para eh, buscar soluciones para todo, para las cuestiones alimenticias, para las cuestiones de movilidad, para las, cuestiones, para las telecomunicaciones, todo consume energía. Entonces, todo lo vinculado a la energía es potencialmente mejorable. Entonces, bueno, eso es muy emocionante. Si, si uno está estudiando, es, es un impulso enorme saberse en un momento donde hace falta pensar, eh, digamos, de otra manera para encontrar... Soluciones desde el punto de vista, digamos, de la ciencia y la tecnología, pero desde el punto de vista social también creo que es un tiempo muy interesante, porque tanto como Francisco lo mencionaron antes, tenemos un tema ético, eh, porque a diferencia de los anteriores que tenían dudas sobre. ¿Qué podría estar pasando? Nosotros ya estamos en un punto donde no hay duda, tenemos una responsabilidad enorme porque no podemos seguir haciendo lo mismo que se hacía antes. La realidad es tan clara que la sociedad tiene que modificarse, pero modificar a la sociedad implica finalmente que todos tenemos que poner de nuestra parte para transitar en, en esa nueva ruta, digamos, de, de desarrollo. Y eso siempre hay como temor incluso de decirlo, ¿no? Porque finalmente es como el, la idea de pensar que implica que nos regresemos a la era de las cavernas y entonces lava tu ropa sin lavadora o cosas así, pero en realidad no es así. La, la realidad es la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado en buena medida porque ha sido capaz de resolver muchos problemas a lo largo de su historia. Entonces, hoy estamos en uno de esos momentos donde las mentes tienen un campo para encontrar soluciones de todo tipo para transitar hacia heredar también a las, a las siguientes generaciones un mundo no mega emproblemado, a lo mejor con los mismos problemas que tenemos ahora o, o menos, pero no mucho más. Eh, digamos, deteriorado del que estamos recibiendo, porque eso sí, definitivamente, creo que sería algo totalmente incorrecto. Gracias, Wendy. Ek. Sí, pues yo coincido con, con las intervenciones de, de mis compañeros anteriores y como que me gustaría volver a hacer énfasis en esto de la necesidad de, de tener como equipos multi e interdisciplinarios, ¿no? O sea, necesitamos pensar este problema, no desde tu laboratorio o desde tu ONG, ¿no? Sino tenemos que pensar entre todos cómo vamos a hacer para que vivamos en un mundo mejor, ¿no? Y esto implica acciones a diferentes niveles, ¿no? Hay algunas que son cotidianas y que como que a lo mejor no nos damos cuenta de si comes una manzana orgánica o si comes una manzana que viene de Nueva Zelanda, pues cuáles son las implicaciones para el cambio climático. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar en esto, ¿no? De nuestras acciones cotidianas. Eh, ¿Cuáles son los efectos que tienen? Porque pues hoy tenemos todo disponible, ¿no? Si tienes dinero puedes comprar cualquier cosa. Entonces es como si tuvieras pues esa bandera verde de hacer lo que quieras y, y, y creo que ahí es donde tendríamos que cuestionarnos eso. Bueno, si yo me la paso yendo a miles de congresos a presentar una ponencia, eh, bueno, ¿cuál es mi huella ¿no? de carbono? O sea sobre todo hoy en día que ya vimos que por zoom se puede dar muchas ponencias a lo mejor ahí tendríamos que, que empezar a cambiar esto no entonces creo que o sea no solamente desde las universidades sino como todos los individuos tendríamos que, que pensar esto de cuáles son nuestras acciones cotidianas que tienen un efecto sobre el cambio climático después considero que eh, tendría que haber algunos proyectos desde la universidad en donde se propusieran algunas estrategias de mitigación no por ejemplo eh, pues eh, ahora hay esta coordinación de la sostenibilidad ¿no? dentro de la universidad que creo que pues, se puede vincular muchísimo con las acciones de mitigación para el cambio climático, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se vende dentro de las universidades? ¿Cuáles son los alimentos que tenemos disponibles? Todo esto se relaciona con el cambio climático, ¿no? Y no, y no podemos dejarlo de lado. O sea, separar la basura, todo eso tiene que ver, ¿no? A lo mejor poner transportes que sean eléctricos dentro del campus, ¿no? utilizar más las bicicletas, etcétera. O sea, como que sí podría haber programas más ambiciosos dentro de la universidad, ¿no? Y, y bueno, fomentar esto de establecer los vínculos entre las diferentes disciplinas. Yo creo que en ese sentido, pues el, el centro de la complejidad, pues eso es un gran acierto, ¿no? Porque justamente lo que busca es esto de, de, de establecer los vínculos entre investigadores de áreas completamente diferentes para abordar problemas complejos como es el caso de el cambio climático. Entonces, pues yo creo que hay muchísimas cosas por hacer. De repente, pues da angustia, ¿no? Decir, bueno, es todo tan grande, yo que soy una hormiga, ¿cómo voy a poder <laughs> aportar en este sentido, ¿no? Pero pues sí, este, por ejemplo, yo en, en mi investigación que tiene que ver con insectos, este, pues justamente ahora estamos viendo cómo algunos de estos insectos, debido al cambio climático, están teniendo unos incrementos poblacionales muy grandes, ¿no? Entonces, realmente pues la investigación básica que se hace en, en diferentes áreas, pues puede proponer este, herramientas para entender y, y poder mitigar un poco los, los efectos de esto. Muchas gracias, Exi. Sí. Esta situación de que actualmente nuestra sociedad sabe tanto de tantas cosas, la ciencia ha avanzado, ven la, la cuestión de las vacunas, que en menos de un año tuvimos vacunas y ahora el problema que tenemos es el económico y social de que no hay, no alcanza el dinero para pagarlas porque, caray, pues no son gratis por cómo está estructurado el planeta y, y las gentes que, donde las tienen, que no se las quieren poner. Y, y es que hablando del cambio climático, cuando uno ve las cifras, cuando dicen un cambio de 1.5 grados centígrados y la diferencia entre 1.5 y 2 grados centígrados en términos de calentamiento global es una cosa impresionante. Cuando ves los mapas del mundo y las diferencias del efecto. Pero para una persona que ahorita todos lo hemos vivido, ¿no? A cualquier lado que vamos, nos toman la temperatura. Y a poco no es así como un ritual ya de que. Tiene 37 de, de temperatura, ok. Tiene 35, me dicen, ah, caray, tengo hipotermia, pero bueno, puedo entrar al centro comercial, al restaurante o a, a, a donde sea que me estén tomando la temperatura. Estas. Diferencias que es la misma escala de medio grado centígrado, pero en términos de la variación individual que tenemos como seres humanos de nuestra temperatura interna. Y la temperatura de donde vivamos, en la playa, en la montaña, en la ciudad, que tiene fluctuaciones aún mayores. ¿no? Es, eh, nos cuesta trabajo, pues, si no entendemos bien estos fenómenos y que no sean bien explicados para, para internalizarlos. Y ver más allá de la inmediatez. Y luego tenemos el enorme problema de la inmediatez de los ciclos políticos que quieren resultados inmediatos con teniendo otras prioridades. Ya ha habido el montón, cuando fue el Acuerdo de París, fue 2016, por ahí. Entonces firmaron, por aquí lo había notado, firmaron el Acuerdo de París 195 países. Y aquí estamos varios años después, va a haber otras reuniones salen reportes todos los años con la evidencia cada vez más contundente y hacemos muchas cosas, como ya comentaron ustedes, pero todavía hay más cosas por hacer. Pues les agradezco muchísimo sus, sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre qué deberían hacer las universidades con respecto al cambio climático. <music> Bueno, las universidades tienen muchísimo que hacer y en muchos eh, planos, y eso es muy importante de tenerlo claro. En primer lugar, una política interna en la cual se dé una difusión de lo que es realmente el cambio climático, incluyendo sus causas y diferentes opciones para mitigar el cambio climático, tanto en la escala de la propia institución académica como, por ejemplo, eh, el uso de la energía, etcétera, eh, como hacia afuera de, del recinto universitario. En segundo lugar, pues en términos de investigación, eh, prácticamente todos los temas que realice eh, o muchísimos temas en los cuales se realiza investigación, tienen también la componente de cambio. Climático. Por ejemplo, arquitectura considerando el cambio climático, agricultura considerando el cambio climático, transporte considerando el cambio climático, etcétera, etcétera, de tal manera que se vaya eh, permeando en los distintos sectores el tomar en cuenta en cualquier actividad. Eh, la, eh, la componente de cambio climático. Y luego tenemos la cuestión de la investigación directamente eh, sobre el cambio climático, las políticas, cómo afecta a México en cada región, qué tipo de impactos podemos tener, eh, las políticas de mitigación que se pueden tomar ante eh, eh, impactos específicos regionales y lo mismo las, eh, las políticas de, de adaptación. Y luego vienen una serie de temas generales que, que son de suma, de suma importancia, como, tiene que, como puede ser la propia energía, como puede ser el, el estar preparados para eh, eventos hidrometeorológicos extremos y otros efectos del cambio climático. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando con nuestros invitados sobre el cambio climático y las universidades. No podríamos hablar de este tema sin comentar so, uh, sobre Greta Thunberg, la activista sueca que ha estado en los medios ya por varios años. Eh, ella dijo alguna vez: Los adultos se la pasan diciéndonos que nos la deben a los jóvenes que nos dan esperanza, dice, pero yo no quiero su esperanza, yo no quiero que ustedes estén esperanzados, yo quiero que ustedes entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días, quiero que actúen, quiero que actúen como lo harían en una crisis, quiero que actúen como si la casa se estuviera incendiando, porque de hecho se está incendiando. Entonces, pues le, les preguntaría a Wendy algunas... Comentarios, sugerencias finales este, para completar el programa? Pues todo mundo tenemos algo que hacer. Eh, no es un problema de los demás, es un problema de todos y de todas. Es necesario tener una conciencia mayor sobre las eh, emisiones que generan todas nuestras actividades eh, cotidianas. Por supuesto, eh, como ya mencionaron, hay. Cosas donde, claro, yo no voy a tener una planta de generación de energía de carbón, pero a lo mejor compro cosas eh, compulsivamente y eso está generando una gran cantidad de emisiones. Eh, creo que este es un tema que, que es central. Todas las personas tenemos que ser más conscientes sobre que hay a nuestro consumo de todas las cosas asociada una huella de carbono y que en general cualquier medida que nosotros hagamos por, por hacerla un poco más mesurada va a contribuir a emitir menos. Entonces, esa es una cuestión importante. Otra que creo que también es fundamental es, dado que el cambio climático es parte de nuestra realidad, todos tenemos que informarnos mejor sobre qué lo causa qué consecuencias tiene para que estemos mejor preparados. Y algo que a mí me parece fundamental en la educación superior es eh, la única manera de construir la ruta distinta de desarrollo que el planeta necesita y las sociedades necesitan para superar los problemas que tenemos, está en nuestra capacidad de innovar y de pensar distinto de como hemos hecho hasta ahora. Muchas, muchas gracias. Sí, Wendy, muchas gracias. Ek. Sí, bueno, creo que me gustaría resaltar una vez más lo que ya dijo Wendy y Francisco: esta parte de que es una cuestión ética. O sea, es una responsabilidad de todos nosotros el qué vamos a hacer con este planeta. Somos la única especie, o por lo menos que hasta el momento que sepamos, que tenemos esta capacidad de, de modificación y, y esta capacidad como de de llevar las cosas en una dirección que queramos. Entonces, pues tenemos que cambiar esa dirección hacia un lugar en donde haya sostenibilidad por un largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que pensar en las generaciones futuras. Cuando yo eh, empecé a estudiar biología y hablábamos de la extinción de especies y todo eso, era pues como muy fuerte, ¿no? Era esta cuestión de la crisis, esta cuestión que dice Greta Thunberg de, 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 de devastación, ¿no? Y, y bueno, yo pues... Me da muchísima tristeza cada vez que pienso en eso, pero también, o sea, la vida va a seguir. Los que nos vamos a ir somos nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿queremos que se vayan los seres humanos o queremos seguir viviendo en este planeta? O sea, podemos hacer este planeta habitable o podemos llevarlo por la destrucción. Entonces, eh, pues estas acciones cotidianas de las que hablaba Wendy, de qué consumes, por qué consumes, cuánto consumes. Cómo son los procesos que están atrás de todo lo que consumes, pues son maneras que tú como persona puedes incidir en el cambio climático. Y por otro lado también no hay que dejar de lado que pues tendremos que exigir a los gobiernos, ¿no? A los políticos que nuestro país pues, tome esa ruta donde estemos comprometidos con disminuir las emisiones, que estemos con, comprometidos con una eh, energía diferente, ¿no? Que hasta el momento en, por el, no parece que, que vayamos por ahí, ¿no? Entonces creo que eso también sería muy importante. Como ciudadanos nos toca también eso. Y desde la universidad también tendríamos que impulsar esos cambios. Gracias, Exi. To, todos los granitos de arena forman al final de cuenta o una playa o un desierto, ¿no? Dependiendo del contexto. Eh, Francisco. Sí, mira, ahí yo retomaré un poco lo que decía Ek. Eh, porque creo que es importante. Sí, las reacciones individuales son muy importantes y las tenemos que hacer, pero, por ejemplo, si uno se pone a ver la historia de cómo ha ido, eh, digamos, la guerra contra el cambio climático, de que no le creemos, no existe, es, es, no es antropogénico, es natural, no sé qué, la última expresión de esto es diluir la responsabilidad, ¿no? Es culpa individual, es culpa de tu ciudadano, tu persona en particular. Qué cambio climático está pasando. Y hay un grado de verdad en todo eso, ¿no? claro que lo reconocemos, pero este es un problema global, este es un problema que requiere acción global coordinada y no podemos eximir de sus responsabilidades a los gobiernos ni a las empresas transnacionales y demás, ¿no? Es un poco el mensaje también que trae Greta en, este, en ese sentido. Y sí, la casa está, se está quemando y se está quemando muy rápido, o sea, ¿qué hemos hecho en, en la UNAM, ¿no? Por ejemplo, te dicen que en 20 años la temperatura que tú experimentas hoy, pues en 20 años tú vas a experimentar una temperatura que verías como un extremo, o sea, como una cosa que pasa una, que pasa una vez cada 100 años. ¿no? Ese es el tamaño del problema y, por ejemplo, eso lo traduce a economía y significa que para México los impactos acumulados durante este siglo serían equivalentes a hoy perder alrededor de cinco veces el PIB actual, todito, todo el PIB de, hoy, de este año perdido por cambio climático, ¿no? Ese es el tamaño del problema, y los economistas hacemos muy mal eso de las sumas y las restas, porque se nos quedan fuera un chorro de cosas, como es la biodiversidad, el valor, las cuestiones éticas, etcétera. Entonces, eh, pues para terminar, las universidades estamos haciendo eh, esfuerzos muy importantes, necesitamos de todos, necesitamos la participación de los distintos roles de todos, ¿no? Uno como con su rol de consumidor, que elija eh, qué consume, qué no consume, uno en su rol de ciudadano, que es fundamental, y que diga a quién le doy mi confianza y a quién no, quién va a responder por los platos rotos si hacemos este, mal las cosas. ¿no? Y eh, bueno, para finalizar, finalizar, este, pues, eh, por ejemplo, la UNAM, la UNAM tenemos eh, la estrategia eh, sobre cambio climático, la estrategia universitaria para cambio climático, se están haciendo programas de descarbonización y ha hecho una labor fundamental en eh, asesorar a los gobiernos en el tema de cambio climático. Entonces, eh, eh, bueno, eso y llamar a, a, a los jóvenes a que se sumen a, este, a resolver o a tratar de resolver este problema. Así es, Francisco. Bueno, así es, muchas gracias. Tenemos todavía un par de minutos. Yo, yo le preguntaría a Wendy, le pediría si eh, en una breve cápsula nos comentas. Eh, ¿Qué hace el Centro Mario Molina y cómo podemos los ciudadanos de este país participar o conocerlo? A ver, Wendy, algo. Eh, por... Sí, el centro es una asociación civil sin fines de lucro eh, que fundó el doctor Mario Molina para dar continuidad al trabajo que hizo en su vida. Es decir, tiene eh, un componente importante sobre los temas de la calidad del aire. Sí. Eh, como saben, él, él era fantástico porque él decía esto como cuando volteamos para arriba no vemos nada porque el aire es transparente no vemos el problema entonces siempre eh, es como un tema misterioso la gente duda, ¿no? Este cuando cuando claro cuando es muy extremo como hemos llegado a tener en algunas ciudades en México que se ve así esta bruma horrible café que claramente hay mucha contaminación pero digamos en lo cotidiano eh, nadie percibe que está en un problema. Entonces, el centro empezó haciendo muchas cuestiones relacionadas con la calidad del aire y fue desarrollando otras áreas donde hay diferentes especialistas en el tema de la energía, dado que está vinculado fuertemente a los temas de, de cambio climático y sostenibilidad, al tema de ciudades porque las ciudades relacionado con el transporte cómo se organizan las ciudades cómo consumen energía también están vinculadas a la sostenibilidad eh, está el, la parte que ve eh, cambio climático también desde la lógica de las políticas públicas y las medidas que son eh, pues de costo beneficio eh, todavía hace algunos años decían bueno pues las medidas ganar, ganar, ¿no? Las empresas pueden tomar un montón de eh, medidas para bajar su huella de carbono y eh, ganar dinero, eh, pero ahora ya ni, independientemente de si ganan o no dinero, lo deben de hacer, ¿no? Porque no pueden estar poniendo a la, a la sociedad en riesgo. Y esta otra área que empezó más o menos hace como 11 años sobre educación, que lo que busca es eh, la idea original del doctor no era tanto hacer difusión del cambio climático, sino usar el cambio climático para promover entre los maestros eh, y maestras de México la enseñanza de la ciencia. Es decir, es un tema tan bueno para acercar a los niños y a los jóvenes a la ciencia que entonces el centro eh, en este momento no está en, en la parte presencial porque seguimos todavía en en la distancia, pero nuestra página es centromariomolina.org y bueno, pues ahí hay eh, materiales sobre lo que hacemos, pero bueno, pues creo que ya di un panorama general de qué hacemos. Muy bien, Wendy, gracias, porque luego hay tantas cosas en nuestro país que no conocemos y organizaciones a las, con las que deberíamos participar, colaborar, impulsar, apoyar y difundir. Pues muchísimas gracias, fue fascinante escuchar sus comentarios, Wendy. Muchísimas gracias. Eh, Ek, muchas, muchas gracias. Y Francisco, muchas, muchas gracias. gracias pues. eh, ha sido fascinante escucharlos. Y bueno, seguimos con este reto de vencer el egoísmo personal, desarrollar humildad, continuar educándonos sobre el tema, aprendiendo de esto. Y, y, y la pandemia que nos ha hecho reflexionar sobre qué hacemos en este mundo y qué queremos cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas, pues es un momento espectacular para mover nuestros lentes de atención hacia problemas como este. Entonces, les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo en la siguiente tertulia. Quisiera terminar el programa con una frase, un proverbio nativo americano que dice, nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada para nuestros niños. Entonces, es, hay mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias.